Hola, buenas tardes. Soy Nuria Piñeiro, la directora de los centros médicos Swansea. Swansea es un grupo de centros médicos que nos encontramos en toda la zona norte de España y nuestro cometido es dar soluciones a aquellos problemas que tienen relación con la salud del cuero cabelludo y nuestro cabello, sobre todo con la caída del cabello. Teniendo en cuenta la importancia que tiene todo esto, Swansea se creó debido a la necesidad de muchísimos pacientes que encontrábamos que habían acudido a diversos sitios y no encontraron una solución directa ni clara. Nosotros nos dedicamos a dar estas soluciones directas, claras, a prevenir, controlar la alopecia y la caída del cabello. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes soluciones para la caída del cabello. La primera sería un tratamiento farmacológico, que puede ser con medicamentos y siempre dirigida por nuestro equipo médico, como puede ser minoxidil, finasteride, etc. La segunda solución que daríamos sería de tipo quirúrgico, que es la solución definitiva para tener cabello. Otra de las soluciones sería el tratamiento estético. El tratamiento estético es para aquellas personas que tienen falta de cabello por enfermedad, por una alopecia areata, oncológicos, etc. Y daríamos solución con prótesis capilares. En el programa de hoy vamos a ver un tratamiento cosmetológico para tratar de controlar una dermatitis seborreica. Tenemos que tener en cuenta que la duración de los tratamientos, tanto para controlar una dermatitis seborreica como un exceso de grasa, e inclusive picores o caída del cabello, van a tener una duración de mes y medio aproximadamente. Posteriormente, siempre vamos a recomendar un mantenimiento si lo que queremos es prolongar los resultados durante más tiempo. Tenemos que tener también en cuenta que vamos a recomendar una pauta de higiene y unos lavados concretos para que las personas se lo realicen en casa y tengamos así de esa manera mejores resultados. También hemos de tener en cuenta que vamos a seguir teniendo el mejor equipo y control de asesoramiento médico para que la persona sea consciente de los resultados que va obteniendo. Es importante y debemos tener en cuenta que los tratamientos son totalmente indoloros, hipoalergénicos y no tienen ningún tipo de contraindicación para nuestra salud, porque como antes decíamos son totalmente cosmetológicos. Lo que vamos a notar enseguida son unos buenos resultados, el control del problema que tenemos y sobre todo frenar la caída del cabello. Hola, buenas tardes, soy el doctor Alberto Zabalegui y voy a explicar brevemente los motivos más frecuentes por los que nuestros pacientes acuden a nuestra consulta. Lo que más vemos son temas de caída o alopecia, costras, caspa, exceso de grasa y picor. Pero lo más frecuente de todo es la alopecia o caída de cabello. ¿Pero qué es la alopecia? La alopecia es la pérdida o caída de cabello por cualquier causa. Y dentro de las alopecias podemos hacer dos grandes grupos, las alopecias irreversibles, que afortunadamente son las menos frecuentes, en las que es imposible recuperar el cabello, y un ejemplo de ello son las quemaduras, en las que no vamos a poder recuperar el cabello de ninguna manera. Y luego tenemos las alopecias reversibles, que afortunadamente son las más frecuentes. Dentro de las alopecias reversibles, la más frecuente es la alopecia androgenética, la alopecia areata, la alopecia asociada a fármacos y la alopecia asociada a enfermedades. La más frecuente de todos es la alopecia androgenética, que es un tipo de alopecia muy frecuente que está inducida sobre todo por los andrógenos, que son las hormonas masculinas que influyen en la calvicie, en el acné y en la seborrea. Hay que recordar que los andrógenos influyen en una progresiva sustitución del pelo terminal en vello. El segundo grupo de alopecias que quiero nombrar de las alopecias reversibles son las alopecias areatas. Las alopecias areatas son unas placas alopécicas sobre piel normal. La causa es desconocida, aunque se asocian a enfermedades autoinmunes como tiroiditis, vitíligo, se asocian a factores psicológicos y también influye la tensión emocional. La tercera causa que hemos nombrado de alopecias reversibles podríamos encuadrarla dentro de las alopecias asociadas a enfermedades. Hay muchas enfermedades que pueden conllevarnos a una alopecia, pero por ejemplo, de manera ilustrativa, tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo produce una pérdida difusa, puede producir una pérdida difusa del cabello, y no solo del cabello, sino también del cuerpo, y a veces es muy difícil de recuperarla. Sin embargo, el hipertiroidismo produce una alopecia más leve y se recupera siempre. Y el último grupo de alopecias reversibles vamos a nombrar las alopecias producidas por fármacos. Todos sabemos que hay una serie de fármacos que inducen la caída de cabello. Por ejemplo, todos hemos oído hablar que la quimioterapia puede producir una caída de cabello reversible, pero no solo la quimioterapia, hay una serie de fármacos que pueden
influir en la caída de cabello. Por ejemplo, los fármacos de la hipertensión arterial, anticoagulantes, pastillas para el estómago, anticonceptivos y el colesterol, entre otros. Ahora les voy a dejar con mi compañero, el doctor Sarmiento, para que les explique qué hacemos aquí en Swansea para diagnosticar y tratar todos estos problemas que hemos enumerado hasta el momento. Hola, muy buenas tardes. Hoy quería hablarles sobre la alopecia y sus posibilidades de tratamiento. En primer lugar, ante una alopecia o una caída de cabello, lo primero que hay que hacer es reconocer que usted tiene una caída de cabello excesiva y entonces ponerse en manos de un profesional. ¿Cuándo se considera que una caída de cabello es un poco excesiva? Pues más o menos a partir de 100 cabellos al día de pérdida empieza a ser una caída excesiva. En ese caso, debería ponerse en manos de un profesional para tratar de que le solucione el problema, de que le diagnostique el problema y le busque una solución. Una vez que se ha reconocido el problema y se acude, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico preciso de las causas de esa alopecia. Entonces, hay que hacer una historia clínica donde veremos los antecedentes de la persona, veremos enfermedades y patologías asociadas que pueda tener con anterioridad y factores que nos puedan estar influyendo en la calidad y caída de ese pelo. Para eso también realizamos en Swansea una analítica para poder descartar patologías asociadas que o bien puedan estar produciendo la alopecia o bien puedan interferir en el tratamiento que vamos a aplicar posteriormente para tratar de corregirla. Realizamos también una visualización con microcámara y también macroscópica para diagnosticar el tipo de alopecia que tiene el paciente. Pueden ser alopecias de tipo androgénico, que son las que padecen en su mayoría los hombres, pero que también hay mujeres que la padecen, o pueden ser alopecias ginecoides, que son alopecias padecidas fundamentalmente por mujeres y de forma más difusa. Hay otros tipos de alopecias, como las alopecias areatas, etcétera, etcétera, que sería muy largo extendernos ahora sobre todo ese tema. Una vez visualizado el cabello de forma macroscópica y de forma microscópica también para ver si hay una hipersecreción grasa, si hay una descamación del cuero cabelludo en forma de caspa o hay otro tipo de patologías como pueden ser hongos o tiñas que puedan estar produciendo la caída del cabello, hay que tratar de poner solución a cada problema concreto. Nosotros en Swansea tenemos una serie de posibles tratamientos que podemos realizar. Es decir, podemos tratar de corregir hipersecreciones grasas o sequedad excesiva del cuero cabelludo y limpiar el cuero cabelludo en profundidad como un primer tratamiento y una primera fase. A partir de ahí se pueden realizar otro tipo de tratamientos como son los tratamientos médicos o farmacológicos, donde daremos medicamentos y aplicaremos tratamientos médicos a los pacientes para tratar de revertir la situación de la caída excesiva del cabello. Por último, nos queda el tratamiento quirúrgico, que es el conocido microinjerto, donde los pacientes que ya han perdido pelo, que ya no van a poder recuperar, pueden trasladar pelo de otras zonas de su cuerpo a el cuero cabelludo y revertir la situación. Y en el fondo es la única solución definitiva cuando ya la pérdida ha sido definitiva. Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de tratamiento que existen, hoy en concreto vamos a dedicarnos básicamente al tema del tratamiento cosmetológico, que sería la primera fase de tratamiento. Bueno, una vez realizado la historia clínica, vamos a realizar una pequeña analítica para descartar posibles enfermedades asociadas que nos puedan interferir, como ya he explicado antes. Para ello, es un pinchazo muy leve donde extraemos una gotita de sangre y con un capilar le vamos a sacar una pequeña cantidad de sangre al paciente para poder realizar esta analítica. Como verán ustedes, no es en absoluto doloroso y no le va a producir ningún problema. Con tres capilares ya no es suficiente. Una vez sacada esta sangre, la analizamos con esta máquina que tenemos aquí y veremos una serie de factores que nos interesarán para poder realizar el estudio.
Una vez hecho el diagnóstico y decidido que lo que vamos a hacer es un tratamiento cosmetológico, vamos a ver qué tipo de cuero cabelludo tiene. En principio, con esta microcámara nos va a decir el tipo de deshidratación o grasa que el paciente llega a tener. Entonces vamos a observarla. Lo normal es que casi todo el mundo tenga una piel normal, porque el cuero cabelludo es una continuidad del resto de la piel. Entonces, si queremos verificar que el estado es normal, la posicionaremos en cualquier sitio y verificaremos cómo está. En principio, si yo lo poso en mi mano, verán que lo que hay es un montón de deshidratación porque lleva un guante que tiene talco. Y aquí se ve perfectamente ese tipo de deshidratación. Vamos a posicionar la cámara sobre su cuero cabelludo para ver el estado y determinar el tipo de tratamiento que necesita en este caso. Bueno, si observamos de cerca, veremos que tiene deshidratación. Todas estas pequeñas películas blancas que vemos es la cantidad de deshidratación que tiene. Vamos a ir abriendo linealmente. Habrá zonas donde ella tenga su cuero cabelludo en perfecto estado. Aquí, por ejemplo, si observamos, no se aprecia absolutamente nada, simplemente alguna pequeña placa, pero poco. Vamos movilizándola. Y aquí volvemos a ver que hay alteraciones del cuero cabelludo. Por eso el doctor ha recomendado limpiar el cuero cabelludo antes de cualquier otro tipo de tratamiento médico. Esta cámara, sobre todo, nos va a venir muy bien a la hora de verificar el proceso del tratamiento. Es decir, vamos a ir viendo y controlando continuamente, dependiendo de la duración del mismo, el estado en el que se va encontrando el cuero cabelludo. Es decir, no va a ser el mismo hoy que empezamos el tratamiento que dentro de 15, 10 días o un mes, dependiendo de cada caso. Bueno, vamos a medir ahora mismo la elasticidad y la deshidratación que tiene el cuero cabelludo. Si nos fijamos, tiene una deshidratación un poquito alta, del 71%. Eso nos indica que el tratamiento que vamos a tener que hacer es de muchísima hidratación en su cuero cabelludo, siempre además teniendo cuidado que esa hidratación no nos produzca un exceso de grasa, ¿de acuerdo? Vamos a volverla a medir en otra zona para saber, porque no todas las zonas son iguales, obviamente. Por eso los tratamientos que hacemos son totalmente personalizados, ¿de acuerdo? Pues esto sería lo que es un diagnóstico del estado del cuero cabelludo. Y ahora mismo pasaríamos a hacer el tratamiento pertinente en cada caso. Bueno, vamos a ver lo que estábamos hablando antes, un tratamiento cosmetológico para tratar una dermatitis seborreica que lo que le está causando es debilidad del cabello. La gente se hace una idea preconcebida de que la calvicie solamente afecta a los hombres y por contra, y en los últimos años hemos notado que la alopecia afecta mucho más a las mujeres últimamente que a los hombres. No sabemos si es por una moda, porque está bien visto que un hombre sea alopécico, es decir, sea calvo, y una mujer socialmente está mal visto que le falte el cabello. Entonces, bueno, lo que vamos a procurar con este tratamiento es que ella mantenga su pelo en buen estado durante el mayor tiempo posible. Lo primero que hemos hecho ha sido cepillarla para soltar todas esas partículas y materia de desecho que ella tenía depositado en el cuero cabelludo, y ahora lo que vamos a hacer es pasar una alta frecuencia que lo que nos va a hacer es higienizar el cuero cabelludo para que no quede ningún tipo de bacteria. Mira, es que hay como pequeñas muestritas aquí blancas en el cuero cabelludo. Vamos a ver que ya va teniendo menos densidad, sobre todo en las zonas frontales del cuero cabelludo. Y lo que tratamos es eso, de que lo mantenga el máximo tiempo posible para que no se descapitalice de pelo. Ahora vamos a proceder a depositar en su cuero cabelludo una mascarilla que lo que nos va a hacer es limpiar el cuero cabelludo de esas pequeñas plaquitas que habíamos visto anteriormente con la microcámara. Va a dejarlo totalmente limpio, porque si no, los pasos posteriores no tendrían ningún sentido, porque si lo que hacemos es, por ejemplo, depositar una mascarilla encima de un cuero cabelludo que hay restos de grasa o restos de caspa, no tendría capacidad de penetración la ampolla y sería pues al final un resultado tirado a la basura. Entonces hay que hacer las cosas bien, primero limpiar para luego tratar.
Una vez que ha depositado toda la mascarilla en el cuero cabelludo, lo que haremos como siguiente paso es efectuar un masaje para crear una vasodilatación sanguínea. Hasta ahora lo que se suele hacer es... La vasodilatación sanguínea la creamos normalmente con un fármaco que es el minoxidil, y aquí lo que tratamos es de reactivar la circulación mediante un masaje que es mucho más natural y no tiene ningún tipo de efecto secundario, por eso es un tratamiento cosmetológico. Una vez finalizado el masaje, que viene a durar un promedio de 7 minutos aproximadamente, y es donde la persona se relaja y es más receptiva después para el resto del tratamiento, lo que vamos a hacer es poner vapor. El vapor lo que va a hacer es emitir calor por hidratación, y lo que va a hacer es, a la vez que hidrata el pelo y el cuero cabelludo, el calor lo que nos va a hacer es dilatar el poro para que el resto del tratamiento sea más efectivo y penetre más las ampollas que vamos a poner posteriormente. El siguiente paso sería eliminar la mascarilla mediante un lavado. A pesar de lo que la gente pueda pensar también, que hay falsos mitos, el cuero cabelludo hay que lavarlo a diario, pero tenemos que saber siempre con qué lo queremos lavar. Yo siempre digo que los productos que hay en el mercado son todos son fantásticos, puesto que la tecnología está al alcance de todos los laboratorios, ¿no? Lo importante, lo más importante de esto es saber con qué nos debemos de lavar. Y en este caso, para que ella obtenga buenos resultados, lo primero que le vamos a hacer es un marcaje sobre su pauta de higiene, y le vamos a enseñar cómo se debe de realizar los lavados diarios. Si ahora mirásemos su cuero cabelludo de nuevo con la microcámara, porque la televisión no se aprecia, digamos, nos daríamos cuenta de que su cuero cabelludo está mucho más limpio, ya no tiene ese residuo blanquecino, ¿eh? Y si lo tiene, está mucho más suelto, simplemente con acariciarlo se va soltando, ya no tendríamos necesidad de frotar. Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso, sería aspirar toda la suciedad que queda desprendida. La vamos a ir aspirando despacio y en lineales. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que con un solo tratamiento de este tipo, pues aunque los efectos son inmediatos, no serviría para nada. Los tratamientos son un poquito más prolongados. En principio, esto es un succionador que está totalmente higienizado, es de cristal blanco, totalmente transparente, pero si nos fijamos, ahora mismo están todos los residuos que ya tenía depositado en el cuero cabelludo, a pesar de haber puesto una mascarilla, de haberle cepillado y de haber limpiado correctamente, todavía sigue teniendo residuos, ¿eh? Con esto lo que hemos hecho ha sido pues ya dejarla limpia un 100%. Como desde un principio les he comentado, los tratamientos son totalmente personalizados, es decir, cada persona lleva un tratamiento totalmente independiente a otro paciente que pueda venir, inclusive por la misma causa. Lo que sí vamos a hacer es pasar ahora mismo una máquina regeneradora que, como su propio nombre indica, lo que va a hacer es regenerar y restituir el tejido del cuero cabelludo, que es lo que en este caso tenemos alterado. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Es totalmente indolora y no produce ningún tipo de efecto, simplemente un calor que en un momento dado puede ser hasta placentero.
Una vez que el cuero cabelludo ha quedado totalmente limpio, lo que vamos a proceder es a tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Mediante una ampolla. En este caso, vamos a poner una ampolla para la dermatitis, que ya lo que le ocasionaba era picor y malestar. Entonces, lo que vamos a hacer es relajar el cuero cabelludo. Cuando el tratamiento esté más avanzado, entonces sí veremos y mirarán y observarán los médicos la posibilidad de tratar el cuero cabelludo y el pelo para un tratamiento de caída y regeneración. Pero en principio, la base del éxito del tratamiento está en tratar en ese problema que nos está produciendo la debilidad del cabello y la caída de este. Si ella evoluciona con el ciclo del tiempo y del tratamiento correctamente, se puede valorar el hacer un láser, que ahora está tan de moda y tanta gente nos pide cuando viene a consulta, pero para que el láser tenga éxito en un tratamiento, el cuero cabelludo tiene que cumplir una serie de requisitos. Y como primer paso no puede ni haber caída, ni haber grasa, ni caspa, ni ninguna alteración en la piel de nuestro cuero cabelludo. Una vez aplicada la ampolla, vamos a efectuar otro masaje, pero esta vez con un foco de infrarrojos para que haya calor, el poro siga dilatando y la ampolla tenga más capacidad de penetración en el cuero cabelludo. Como último paso del tratamiento, sería pasarle un masaje con vibración para que la ampolla termine de penetrar. Por último, decir que los tratamientos son totalmente personalizados y para que tengan un buen éxito tiene que haber un buen diagnóstico y un riguroso control.